¿Para qué mierda? No, pará. No, primero que me la plomada aquí para él. Me gusta decir enredó la cosa, Susana. ¿Me cansa? ¿Qué dice? No, es tan sano. Voy a hacer lo chiquito allá, porque estoy con vos, esto mirate. Él viene a reencontrarse en el diálogo con sus parejas. No sé, si acá no se pega. Ir a comprar hoy. Miren como en la quita de picadillo, charlan. El mael. El rubí. Yo tenía un mael. Eran 4:30 y 5:30. 5:30 todavía lo tengo en casa. Pero después de un balín eso. De un balín. 4:30 no hace nada. 5:30, ese sí. ¿Y ese cuál es? Sí, hay que ver que tiene. Seguro que debe tener el 8:30. Él anda con cosas chicas. Debe tener un carabina, debe tener una mira telescópica. Tenés que cargar y tirar. Tienes que ver, capaz que el vago traje alguno de Italia. Se ya dijo, vamos a echarle un rato. Qué lindo. Yo te pago una cena después de la noche, pues si te cumplí el año y te invita a pescar al mediodía, ¿viste? Carlos. Bueno, grabando. ¿Qué tal, chicos? ¿Pescando? ¿Por qué no? Yo estaba echando una meadita. Estaban todos así tan juntitos que no sabía qué estaban haciendo. Lo que pasa es que hacemos una cosa los tres. ¿Pica? Pijerrey. ¿Cuántos? Recién llego, hermana. O sea, el pescado hay que llamarlo. ¿Pero cuántos por día vos? Habitualmente, ¿cuántos por día? Estoy sacando 70, 80 por día. ¿Tanto? Sí, y a veces con el chino se vamos y se lo enganchamos. Y a veces saco 60. ¿Y con tantos piques por día podés hacer la función a la noche? Pero como no, aparte tengo a mi amigo el porteñito, enfócamelo al guacho que me prestó todos los equipos, así se hace famoso, que está de luna de miel el guacho ahí. Enfócamelo, pero... Bueno, ¿cómo andan los Midachis en Córdoba? Cuéntenme, ¿bien? ¿Contento? Bien, muy bien, andamos bien, muy tranquilos, contentos de recibirte a vos, toda la gente viene a Buenos Aires, un saludo para todo el periscopio, estamos bárbaros, tranquilitos. Estamos como esos patos, viste, que están ahí navegando, sin rumbo, fijo, tranquilo. Bueno, ustedes son hombres de provincia, o sea que estar en Córdoba más o menos como que es estar en el tema de ustedes, ¿no? ¿Se bancan el tema así de estar tanto tiempo en un mismo lugar, con esta paz? Mirá, lo que nos dio Dios, ¿cómo no nos vamos a bancar esto, hermano? Estaríamos con el chino, ahora no estaríamos dando clases, pero estaríamos... En una colonia de vacaciones estaríamos... Con 70 guachos por cada media hora. Se quieren tirar toda la pileta y son 200 en la pileta, no podés controlar a nadie. Y las madres quieren que le enseñe a nadar. No podés. Nadando en 2 meses y tenés 140 pibes. Esto le recordamos a la gente porque ustedes son profesores de educación física. No, era maestra jardinera. Te está hablando de Colón. Yo me acordé, ¿vos qué eras antes? Yo era periodista. ¡Ah! Así te fue. Hasta me pegaron un balinazo y entonces me metí en la administración pública. Bueno, esas son las cosas que pasamos la prensa. Ustedes no me van a balear hoy, ¿no? No me van a tirar ningún tirito, nada. Lo que te podemos llegar a hacer... Vamos a hacer otro tipo de tiroteo. Bueno, chicos, cuéntenme una cosita, porque hace unos días Raúl Rizzo, el actor... No pica un zongo, te digo. No pasa nada. Me la banco, bueno. Que tenés paciencia. Dijo que ustedes no eran actores, que eran un fenómeno social que representaban las cosas y las penurias que pasaba la sociedad argentina. Es verdad. Tiene razón Raúl Rizzo. Lo nuestro no es teatro. Tiene razón, lo nuestro no es... Yo creo que tiene razón en algunas cosas, que lo nuestro no es... No es tanto teatro, es un show musical, por eso siempre que estamos tornados es espectáculo humorístico. Bueno, lo nuestro es más por el lado del varieté, lo que fue la revista porteña, un estilo de teatro así, si podemos llamarlo, laburamos en teatro también. Con respecto a... Yo soy de aquellos de que pueden concebir un fenómeno social y bueno, y aglutinar a tanta gente en las boleterías. Chicos, ¿pero ustedes se consideran actores? Bueno, está bien. ¡Ey! Lo que pasa es que dame una definición para que tenga una catanga. Sí. Y acá tengo una cucaracha. No empiecen, no acosen, Yo creo que en parte somos actores, pues somos un escenario, actuamos. Yo te miro, Miguel. No, el micrófono. No toda la... ¡Ahora! No todo lo que hacemos es algo natural, hay muchas cosas que fingimos y la actuamos, muchos personajes son actuado, si no cualquiera subiría un escenario y haría reír, ¿cierto? Ahora, el año pasado Graciela Dufo dijo algo parecido. ¿Ustedes se sienten agredidos por los actores? No. ¿Piensan que pasa por un tema de envidia, por competencia? ¿Qué pasa? Lo que no comparto es que se nos, como que si el país anda mal, nosotros andamos bien porque el país... No, nosotros en base no tenemos nada que ver, somos tres vagos que hacemos, tenemos una obra de teatro, que hacemos reír, un show humorístico, y nada más, que después el país ande mal o que ande bien, ¿no? Nosotros, que ahora lo único que falta es que nosotros tengamos que ver con lo que le pasa al país. De todos modos, si al país le va como le va a Midachi, el país se va para arriba en cualquier momento, están matando. Claro, y las propuestas teatrales a lo mejor tendrían que ser un poco más interesantes, popularmente hablando, ¿no? Chicos, cuéntenme, ¿van a la televisión este año? Vamos a estar en Radio Rivadavia con Mateyko, acompañándolo en el ciclo que va a ser en el 94 en Rivadavia. ¿Todos los días? Todos los días, sí, con notas, nos va a hablar a Santa Fe, va a hablar la tarada, el loco va a hablar también, yo... ¿Pero televisión específicamente? ¿Van a hacer algo? Seguramente ya se confirmó lo de Boston, vamos a acompañar a la selección argentina desde Boston, con micros todos los días para Telefe. Así que eso va a ser muy, muy lindo, me parece que lo vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, como para que sea una información graciosa desde un país tan lejano, informando qué pasa en la concentración, cómo va la selección, practicando con ellos. Bueno, intentaremos hacer un buen laburito desde Boston. Y después sí hay un par de propuestas, pero por supuesto. Dígame la verdad, ¿no lo seduce mucho el tema de hacer un programa de televisión, aunque sea semanal, no? No, no, para nada. Por lo menos hasta el momento no hay ninguna propuesta interesante ni concreta de algo que, bueno, que nos subyugue. Evidentemente creo que hasta que no aparezca ese tipo de cosas que subyugue individualmente. Qué linda palabra, ¿viste? Subyugar. Ella está acostumbrada. No, están... Yo no estoy acostumbrada a notas así tan... En mi mente no existe esa palabra, yo te puedo asegurar. Ni la te subyuga. Real, viste que nosotros manejamos todo. Un subyugo de naranja. Un subyugo de naranja. ¿Y la otra? No, el otro era... Ávida. Ávida y subyuga. Carlos Torres Ávida. Bueno, se van unos días a Mar de Plata, ¿no? Nos vamos, el 20. El 20 vamos a estar en el programa del Muñeco Mateyko y el 21 vamos a estar en los Estrellas de Mar, invitados por la municipalidad. Che, anoche cómo robaron los premios Carlos. ¿Se llevaron? ¿Cuántos premios se llevaron? ¿Cuánto les salió eso a ustedes? Económicamente, ¿cuánto tuvieron que...? Orellano, ¿cuánto pagó? Darío, no sé por dónde arregla, pero arregla. Sí, siempre unos premios. Por eso vino el contador, sacaron cuenta y dijeron, ok, ganamos dos... El premio a mejor vestuario, el premio a mejor iluminación y sonido, y un premio muy importante que lo primero que recibió acá en Carlos Paz fue Alberto Olmedo, que es el premio payaso por la onda humorística y todo eso. Y la recibimos, y un cuarto premio al cuarto integrante de Midachi y Darío Arellano. Que le dieron un revólver de plástico, ¿no? Y una calculadora bajo agua. Bueno, chicos, ¿cuándo es la próxima temporada? No empiecen, no acosen, ¿eh? Así la última pregunta y cortamos. En Buenos Aires, ¿van a estar en Buenos Aires este invierno? ¿Le pusiste corpiñita? ¿Conocés el juego del sago? Lo mismo que el teto, pero en el lago. No agredan a la presa. ¿Van a estar en Buenos Aires? ¿Van a hacer alguna presentación? No me mires así, contestamos. ¿En Buenos Aires? Sí. Vamos a estar en Buenos Aires. Se está por salir. Sí, tocando, seguro que se va a abrochar. En Buenos Aires vamos a estar en el mes de junio, si Dios quiere la Virgen. Junio, julio. Va a ser un teatro muy grande. Y la idea también puede ser el Luna Park. Se están moviendo las aguas. Se están moviendo las aguas. Bueno, chicos, gracias. No, si nos estamos mojando. Hasta... Se vienen los pejerreyes. Chicos, chau, muchas gracias. Los pejerreyes del verano, ¿no? Seguramente. Hasta pronto, Midachi. Mirá, se tapa. No te olvides, tapa la vida. Vení, vení. Vamos a ser los famosos, vení. Vamos a ser los famosos. Un turista. ¿De dónde sos? De Capital. Nada, las ojeras, igual, de luna de miel. Festejando. Aquí va con otra mina, te aclaro que... Mandame un saludo a tu señora, que está en Buenos Aires. Un año con la otra. Chau, chicos, hasta pronto. Chau. Gracias, Chau.